años. Y siempre está bailando, nunca se pierde este show. Parece una modelo de las redes del Rolling Stone. Pero ella está tan linda que todos la quieren sacar. Go, 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 Little Queenie. Go, 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 Little Queenie. Bueno, bienvenidos al programa Toti y Willy, un lujo muy especial, ¿no? Porque primero fue invitado Toti, después Toti me dijo, yo quiero traer como invitado a otro invitado, y me pareció una idea excelente. Willy ya, los dos ya son invitados habituales del programa. Así sí, que, realmente, bueno, bienvenido. Me has invitado Toti, nos conocemos desde hace rato, nos conocimos un día ya en un canal de acá, capitalino. Sí, ¿te acordás? Lo que pasa es que apenas nos conocimos ya hubo buena onda. Hubo química. Y no sé, viste, cuando vos me dijiste, me pareció copada la idea. Toti, ¿cómo fueron tus inicios en la música? De muy chico, en realidad. A los 8 años ya tenía el nombre Jóvenes Pordioseros. Ah. Y a los 15 hicimos la banda. Ah, o sea, mirá. Es como que siempre fue. Ajá. Viste, porque dicen, che, bueno, pero tocabas, no tocabas, no sé, pero la idea estaba, pintábamos paredes. Y claro, ya me parece que ya, o sea, estaba en funcionamiento la banda, antes de tocar. Antes de empezar. Claro, las ganas, la idea. Así empezamos. Después empezamos a llevar gente ya después de los 20 años, un típico. Hicimos la primera gira, Gesell, Mar del Plata, todo así, nos quedábamos 2 meses. Y ahí arrancamos. ¿Y la guitarra? Y la guitarra también, de chico, pero yo todavía sigo intentando tocar bien, ¿viste? Siempre, siempre digo que es algo muy que... Muy humilde. No, pero es algo que, bien, que me falta. Me cuesta mucho sentarme a estudiar, ¿viste? En casa. Termino componiendo en vez de estudiar. Está empiezo buenísimo. Hago así un par de jeites y después termino haciendo una canción. O sea, nunca termino de agarrar el librito y hacer algo. Tengo un jeite que lo tengo que meter. En 15 años no lo pude meter. El otro día en un recital, termina el recital. Y yo, ¿viste? Terminamos en dos. ¡Pam! Trititititititititin. Y bueno, está, lo metí. 15 años después. No sabía dónde meterlo. Perfecto. Bueno, salió al final entonces. Salió. Pero tienes razón, el que es autor y compositor a veces le cuesta un poco sentarse como a estudiar, ¿no? A estudiar. Si uno fuera instrumentista solamente, claro, le dedica más. Pero que, es verdad. El autor y compositor está pensando en letras, en claro, mezclar acordes y cosas, y yeites, como dice él. Bueno, vos también, Willy, tu caso es, bueno, vos sos bajista y compositor, o compositor y bajista. ¿Cómo viene el orden? Qué sé yo, no sé cuándo empiezan las cosas. Primero, es difícil decir cuándo empiezan las cosas. Claro. Yo empecé tocando folclore, o sea, primero tocaba la guitarra criolla. Se la compré a alguien que estaba muy, pero muy borracho, que yo lo veía todos los días borracho. Y la dejaba parada contra la mesa de un boliche, se caía. La dejaba arriba de la mesa, como sobresalía el traste, o sea, el mástil. Sí. Pasaba alguno y la tiraba al suelo. Ya estaba toda rajada. Le digo, loco, la vas a romper toda. ¡Qué importa! Digo, bueno, vendémela por lo menos. Bueno, dale. Digo, ¿qué querés? Compré una botella de vino. Ah, mirá. Botella de vino. Le compré un tetrabric, que era el único que había en ese boliche, y ya me hice con mi primera guitarra. Y ahí empecé a tocar folclore. Cuando aparecen los Beatles, ya chao. Ahí me cambió la cabeza, compré una guitarra eléctrica y empecé a hacer otras cosas, a componer y a cantar. ¿Y vos, Toti, cómo llegó tu primer viola a tus manos? Venía de manos no santas, me parece, porque yo salí del colegio a los 15, salí a la secundaria,
y unos pibes sabían que yo pintaba paredes, o sea, y sabían que tenía una banda, pero ellos creían que teníamos la banda. Y vinieron a la puerta del colegio, me trajeron una SG, pero marca, no sé, Pirulo, era roja, era toda roja y blanca. Debo tener algunas fotos por ahí. Y era una SG, pero pesaba, era un mueble, no sabes, era un tocadisco, ¿te acuerdas? Un tocadisco, para llevarla era... Y me trajeron, la trajeron a la puerta del colegio y creo que le di 3 CD de los Rolling Stones que tenía. Se lo cambié por CDs, no por plata. Pero venía de algún lado raro, ¿sí? Y la guitarra era totalmente desconocida, ¿no? No tenía ni nombre. Sí, yo también empecé con un bajo que ni nombre. Sí, podías claro. Tirar flechas tranquilamente porque estaba redoblado. Narco y flechas, totalmente. Son esas cosas. Pero yo la quería y después la volví a cambiar por otro CD más. ¿Cómo es, en tu caso, la transición, ¿no?, de arrancar con una viola que viene de un lugar no muy, muy conocido, un lugar no tan santo, sí, y a llenar estadios? ¿Cómo es ese cambio? Es muy loco porque yo me sigo flasheando. Ahora venimos de San Luis y un montón de gente cantando los temas. Yo que sé, son canciones, hay canciones que yo hice ahí en la pieza, en la casa de mi mamá. Entonces es muy loco, todavía no lo asimilo. Me gusta no asimilarlo porque es como que voy, me sigo sorprendiendo. Claro. Y bueno, nada, puede pasar obviamente acá, sí, a Willy, pero bueno, es algo que todavía no... Lo disfruto, como si fuera el primer día. Yo para mí todavía estoy tocando en un bar en Gesell, o sea, no... Yo salgo y digo, ¿hay gente? Sí, hay, seguro, yo lo enfermo. Ahí a los amigos que están atrás de cámara, lo enfermo, le preguntan, ¿hay gente? Pero vino alguien. Y vos sabés que es muy común, ¿no? Nos pasa a todos. Yo todavía pregunto, ¿cómo está? ¿Viste? Y recuerdo que una vez íbamos a Pico Truncado, íbamos a un micro de gira, todos, ¿viste? Y yo veía que iba un montón de gente caminando por la vereda y dije, loco, ¿de dónde va esta gente? Y me dice, pero no son nosotros, boludo. Ah, impresionante. Y sí, cuando llegamos era un estadio municipal y estaba lleno hasta las manos. ¿Qué pasa cuando la gente, el público está cantando sus temas? No, es increíble. Nosotros cuando subimos, y me imagino lo que debe ser para él, yo hace 45 años y todavía me sigue, no sorprendiendo, pero me sigue halagando el hecho de que la gente... Empezamos con el tema, apenas hacemos gente que ni había nacido. Ya empiezan a cantar gente que ni había nacido, claro, porque tenemos 4 generaciones, o casi 5. Claro. Y es más, después vamos a tocar un tema que fue el primer tema que yo compuse para Vox Day, y acá él lo quiere cantar, o sea, mirá la diferencia. Sí, sí. Y es un tema. Vinieron a tocarlo con nosotros también. Es un tema que tiene que estar en cada recital, tiene que estar. Y yo digo, qué loco, es el primer tema que compuse para Vox Day, ¿no? Y ensayar ya no quieren ensayar. No, sí, ensayamos, sí. Sí, porque estamos preparando material nuevo también. Vamos a un corte. Tenemos filmado cuando vinieron a la trastienda en la época que nosotros, yo estaba con Hijo del Oeste, y vinieron y tocaron y la gente increíble, y hicimos Azúcar con Ruta 66, fue... Sí. Un día lo vamos a hacer, lo vamos a mandar. Está, podemos cerrar con esa versión de los dos temas. Sí, señor. Vamos con el tema de Sandro, vamos al corte. Voy a abrazarme a tus pies.
Provincia Seguros te presenta la pareja más exitosa, la promo Casa Más Auto. Si los aseguras con nosotros, te bonificamos dos cuotas en el seguro de tu auto. 0810-222-2444. Consulta con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Provincia Seguros, una empresa del grupo Banco Provincia. Guitarras Wild Pro, diseñadas para rockear, sonido potente, la mejor relación calidad-precio. Guitarras Wild Pro, conseguila a tan solo 1.150 pesos. Phil presenta a Amphenol, el fabricante número uno de conectores de audio del mundo. La calidad de tus conexiones garantiza la mayor fidelidad de audio. Conoce la línea completa en pini.com.ar. Martin Blues, la mejor cuerda argentina. Conoce nuestras líneas para guitarra eléctrica, bajo, acústica, clásica, entrando a www.martinblues.com. Todo Vientos, instrumentos musicales, la mejor casa especializada en vientos. Todo Vientos, Talcahuano 81, Capital Federal, 4383-0925, www.todovientos.com.ar. Winstone, amplificadores y bafles para guitarra, bajo y teclados, consolas y cajas potenciadas. Conocí la línea completa en www.winstoneamps.com. Nuestra música, mayormente tratamos de conseguir lugares para tocar en vivo. Las redes sociales estamos en todos lados, Facebook, colgamos muchos videos en YouTube, donde pueden ingresar y los pueden ver. La página también es lo principal que tenemos, pero lo que más tratamos de hacer es tocar en vivo y que la gente nos escuche y que nos vaya a ver. Nosotros lo vemos como algo positivo al tener el disco gratis de libre descarga en nuestra página, porque podemos llegar a más gente que por ahí tocando en vivo no tenemos esa posibilidad, pero bueno, es un gran avance y una posibilidad importante. Principalmente la idea es seguir presentando el disco en lo que queda del año y durante el verano posiblemente ir a la costa a presentarlo allá también, y a mediano y largo plazo, mientras seguimos tocando, empezar a grabar lo que sería el segundo disco, que ya están empezando a caer algunas ideas, así que bueno, seguir con eso. Esos son los proyectos a futuro. Bueno amigos, hoy les quiero mostrar el amplificador Winstone GE650, cómo suena dentro de una banda. Es decir, hasta ahora lo que hicimos fueron testeos mostrando el funcionamiento del equipo. En el caso de hoy, el equipo lo voy a mostrar con mi amigo Colzani. Y dice así. Yeah.
ADI defiende los derechos de los artistas, intérpretes, músicos. Nativo ST100, amplificación profesional. 2x12 Celestion, 100 watts, preamplificador valvular. Conseguilo en Rock Center. Guitarras Wild Pro, diseñadas para rockear. Sonido potente, la mejor relación calidad-precio. Guitarras Wild Pro, conseguila a tan solo 1.150 pesos. Bus Luthier, baterías nacionales, tambores, baterías, accesorios, la mejor calidad. www.busluthier.com.ar. Fini presenta a Amphenol, el fabricante número uno de conectores de audio del mundo. La calidad de tus conexiones garantiza la mayor fidelidad de audio. Conoce la línea completa en fini.com.ar. Wenstone, amplificadores y bafles para guitarra, bajo y teclados, consolas y cajas potenciadas. Conoce la línea completa en www.wenstoneamps.com. Toti, las letras de los jóvenes, ¿son autorreferenciales? Sí. Escribo. Hablan de muy vos. Chiquitito, salvo por ahí dos, o sea, por ahí tres o cuatro canciones, yo escribo de los 6 años cosas. Incluso he sacado frases que decía, bueno, viste, encontré libritos que tenía cuando jugaba. Ajá. Así con mis primos, y yo hacía como que cantaba, golpeábamos unas latas, viste. Y saqué hasta frases ahí, a veces las meto. Pero sí, sobre todo a partir de los 20 años que empecé a escribir ya cosas que me pasaban, no tanta. Cosas que no había vivido, porque bueno, cuando uno es chico por ahí quiere escribir cosas que cosas, porque escuchaba otras bandas y por ahí creía que robaba palabras por ahí, pero después a los 20 sí ya más autorreferencial, todo lo que veía lo pasaba al papel. Hay una letra, hay una canción tuya que es muy fuerte, la historia que cuenta, que es más que nada un pedido, un alegato para cuando vos te mueras. Ah, es sí. Tremenda esa canción. Bueno, Cuando me muero es una canción que yo creo que tenía 18 años y tenía tanto amor por Lugano que yo decía, bueno, que lo tengo todavía, no el amor, pero, o sea, salió así muy natural, creo que la hice en 3 minutos. O sea, cuando me muera no quiero, o sea, no quería que nadie llore, decía, no quiero flores, o sea, no, quiero que fumen, quiero que hagan otras cosas más, y que me entierren en Lugano Unidos. Y decía, voy a extrañarte cuando me muera. Es increíble, ¿no? La diferencia de edad que tenemos, yo pienso exactamente lo mismo. Uri, ¿vos sentís, después de tantos años de Box Day y de música y de tablas y de giras, hay algo que te falta, que te gustaría hacer o que no pudiste cumplir, alguna, no sé, algún sueño? Y me gustaría hacer una gira por Latinoamérica, porque nos llaman de todos lados, nos llaman de México, de Ecuador. ¿Los llaman? Claro. ¿Y por qué no van? No, nos llama la gente. Sí, dice, che, ¿cuándo van a venir? Pero no tenemos productores, porque hay todo un gasto, una serie de cosas. Conseguir el lugar donde tocar, los pasajes en avión y todo el tipo de cosas, viste, que hacen difícil. Pero eso se puede solucionar fácilmente. Déjame hacer un par de llamados después. Bueno, ¿cómo no? Yo voy, no me quedo afuera. No, sí, no, más bien. Yo te lo resuelvo. Hicieron el negocio y dicen, bueno, y yo me voy. Yo te voy a presentar. Yo voy con usted, yo me quedo acá. Yo tengo un amigo que se llama Alex Lora, en México. Que es un músico, el Tri, que es muy popular. Yo después los voy a contactar. Es una banda, el Tri, que habrá surgido a la par de Box Day, porque tiene ya 4 décadas. Ah, mirá. Sí. Nosotros tenemos 45 ya. Bueno, casi como el Tri. Sí, y yo debo tener de músico, yo tengo 5, 6 años o 7 más. O sea, tengo como 52 años de músico. Tengo 72. Pero has andado. Y seguiré andando todavía. Claro. Una de las cosas que me falta es seguir andando. Bueno, la música, viste, la música acaricia el alma, entonces no se le nota la edad que tiene. Y a ninguno de nosotros me parece, y yo me incluyo para no, a vos sí. Anoten se te... bien. No, pero todos los que andamos en la música, pero nosotros los que tocamos nada más, no, yo creo que la gente que anda en la radio, todo, no parece la edad que tiene. La música me parece que tiene algo. No parece que tuviera 72, güey. No, bueno, pero... Hay una cosa que es muy puntual, ¿no? Hacer lo que realmente te gusta y además eso te mantiene. Te mantiene, sí. Te mantiene bien. Exacto. Bueno, no sé, nos tenemos que ir. Tengo acá un montón de regalos para hacerles. Acá se los muestro, después se los llevo. Ahí se termina la amistad con Willy. Sí, porque hay una. No, vamos a pelear. Una vergüenza. ¿Qué? Tenemos uno. Es un Fernet. Ah, Fernet no, te lo llevas vos. Ahí está. No, yo lo que le quiero mostrar algo, esto es para Toti, vos que tocás viola. Tomá, son cuerdas de viola nacionales, pero negras, mirá. ¿Ves acá? Tomame con la cámara esta, mirá, ¿ves que son cuerdas negras?
No te había dado cuenta, no, ¿eh? No, no me había dado cuenta. Negras, para que le pongas a la viola. Ahí. ¿Eh? Bueno, bueno, chicos, gracias. Gracias por haber ¿y venido. ¿Y cuerda de bajo no hay? No, pero tengo cuerdas de eléctrica. Se lo bueno, mueve. Para mi guitarrista. Tengo púas. Dos púas también, ¿eh? Uy, ahí se me caen. ¿Esa? Willy. Ven ahí, ¿eh? Acá, Toti. Acá yo ya había sacado una, ¿eh? Tomá, esta es para vos. Mirá. Está, ¿eh? Yo ya me había separado una a un costadito. Cuando no me... Bueno, ¿qué vamos a hacer una suerte de hacer un injerto. Claro, un ahí injerto. Está, un injerto. Antes que nada, estoy muy agradecido que siempre me invitás. No, y nada, y también acá el amigo. Willy, es un honor tenerlo. Y Willy. Tocar, así que. No, gracias. Con él no nos vemos muy seguidos, pero desde ese día, como dijo él, de que nos conocimos, está siempre acá, Toti. Azúcar amargo. Azúcar amargo. De Box Day. Vamos. No. El día en vos, sos mi obsesión, nena, mi linda nena, qué extraña cosa es tu amor, es muy dulce y amargo a veces, te puedo hacer. Que digo sé, eres ardiente y fría a veces esta bella. Solo a tu lado quiero estar. Si traes felicidad o tristeza, no me importa. Dice. Sí, sé que tú planeas ir por la autopista del oeste hasta Chopin. Andarás bien por la 66. Serpentea de Chicago hasta L.A. Son 2,000 millas. Más también podrás hacer y andarás bien por la 66 y va por San Luis a ver esta Missouri, ciudad de Lugano, es tan bonita que verás a Marisa Galop hacia México, Plaza en Arizona, no olvides Pamona, la gran zona rompe. Solo querías ver en este viaje, más también podrás hacer y andarás bien por la 66.
por San Luis, abajo está Missouri, ciudad de lugares tan bonita. Verás amarillo valor hacia México, plaza Arizona, no olvides mamona, grande sol, rompe San Bernardino, eso lo querías ver. Y andarás bien por la 66. Y andarás bien por la 66. ¡No! Y andarás bien por la... Muchas gracias, Diego. ¡Bah!